Es cierto. Estamos hablando de En Otras Palabras, una historia de amor que no podrás olvidar. Estrenaron hace muy, pero muy poco. El 29 de marzo, Nico Vázquez es el director de esta gran obra que está en el Teatro Metropolitan de viernes a domingo, entradas por Plateanet. Vamos a darles la bienvenida a ambos. Son bellos y talentosos. Hermosísimas personas. Me gustaría comer un asado con ellos. Me gustaría ser parte de su vida. Le damos la bienvenida a Jimena Cardi y André Gil. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buena, buena. Bien, muy bien. Les presento a mi otra mitad. Hermoso, todo. Todos nosotros. Venga, todos, bajamos. Ahí está. Bien, permiso. Por donde quieras. Para el verde, eso es claro. Ahí está. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Todo bien? 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 ¿Todo b
sos una chica grande. Sí. ¿Cuántos años tenés? 29. Ahí está, 29. Sí, pero piensan, viste, por la ropa y todo eso, y a mí me encanta vestirme así porque tiene color. Te queda muy bien, el rojo te queda espectacular. El moño también. ¿Te gusta el rojo? Sí, sí. No, y otra cosa que estaba pensando que te quería preguntar porque... ¿Vos te enamorarías de alguien como yo? ¿Eh? ¿Por qué me preguntás eso? No, se lo estoy preguntando a todos. A todos los varones, a las chicas, a todos. Porque pienso que como yo soy un poco distinta, quería preguntarle por ahí a los que no son tan distintos si se enamorarían de alguien como yo. Ok. Te respondo. Sí. Totalmente. Digo, ¿por qué no? Cualquiera se podría enamorar de vos. ¡Sí! ¡Hablando de amor! Estaba pensando en algo. Qué ternura que era. Aquí me da... Ay, no, sí, total, sí, me joder, muy tierno, mal. Me da como una cosa de madre chuchi. Sí, era escuchá, ¿cómo es que te dirija Nico? Porque estamos... Nico por ahí te dice... Más apasionado, no, dale, va, boludo, querétela. No, pasa que estamos negrito tu mujer. ¡No, dale! Literal. Porque aparte es así. No, es hermoso que me dirija Nico. Es un lujo, un privilegio. Es un. Primero que es actor y me entiende todo lo que me pasa y tiene una visión muy clara de lo que él quiere. Desde el primer día él ya tenía la obra en la cabeza, tenía la apuesta. Me decía, Andrés, vos confiá, solo necesito que confíes, yo te voy a llevar. Me dio la oportunidad de equivocarme, de probar, de decir, bueno, esto no, esto sí, de construir juntos caminos que a lo mejor no llevan a ningún lado. Qué lindo que esté ese espacio. Sí, eso es un lujo, es un lujazo. Igual me gustó el dato que lo leí para que lo cuenten, de que fuiste con algo puntual el día de casting o de elección de personaje, o no. A ver, ¿qué? ¿A dónde van las medias? ¿Qué medias? No, ¿las medias distintas? Sí. No. ¿Qué pasó con eso? Eso fue porque justo el día que hicimos la prensa, era el Día Internacional de Síndrome de Down. Ah, muy bien. Okay. Ah, la prensa. Yo me quedé como que fue re fácil elegirte, porque cuando te vieron con las medias, dijeron, es él. Quedaba lindo, que... pero no. Ay, che, al final lo elegían por las medias. Contémoslo así, que está mucho mejor. Sí, me eligieron por las medias. Ahora, no, ni hablar, los otros ya estaban. Los dos tienen parejas que también son actores, bueno, y actriz y actor. Sí. ¿Y cómo es cuando los van a ver en un proyecto, sea cual fuese, son críticos y de decirles, che, corregí esto, son más fan? ¿Cómo es eso al trabajar en el mismo rubro? Bueno, en este caso es el director. En mi caso siempre es recíproco, que obviamente los dos somos muy exigentes y también los dos sabemos cuánto más puede dar el otro. Claro. Y también conocemos los hilos del otro, ¿viste? Conocés como en dónde están las falencias. Claro. Y en eso sí, yo cuando voy a ver Tutsi estoy... notas del celular, no es que estoy mandando WhatsApp, estoy anotando notas, cosas que cuando termina la función le digo, y es recíproco en este caso, ni hablar que está dirigiendo, pero en las otras obras que compartimos juntos, la vuelta en auto es, che, esta escena, ojo con este bocadillo. Pero pará, hasta donde sabés que podés ir, digo, porque uno sabe la sensibilidad de cada uno, estoy pensando en pareja, ¿no? No, aceleres tanto, no me digas tanto malo. ¿Terminan discusiones en algún momento? No, porque siempre desde el respeto y desde el amor. Pero es verdad que no cero. ¿No? Cero sensibilidad es con todo. Ah, es mandar a morir. No, me gusta. No, yo soy terrible. Ah, ¿vos sos exigente? Sí, y él también. Sí, sí. Los dos. No, a él un poco. Hay exigencia, no, pero es una exigencia linda. ¿Y vos también, igual con Cande? Pepi nos está sufriendo. Con Cande, no, somos más de sí, hay crítica. Siempre y cuando el otro da el espacio. Uh-huh. O sea, hay como un ¿quién te respeto. Preguntó? Claro. Sí, ¿quién te preguntó? Es tipo, no, hasta acá, porque tampoco sabes bien cuál fue el proceso para llegar a lo que llegaron. Me pasaba con Cande en sus obras que ella me ensayaba y me mostraba cosas y yo no terminaba de entender qué era lo que querían contar. Y cuando vi la obra dije, tenía razón ella. Es verdad, funciona de esa manera. Entonces, un poco es, bueno, el que está en el proceso de creación es el otro. Entonces, vos vas con respeto. Claro, pero ellos están juntos en el ayudar. Proceso. Claro, acá distinto. Es un caso. Yo me imagino a Nico, tipo, en el medio de la noche, se levantando así y así. Pensé en algo. Digo, ¿qué sigue anotando? ¿Qué pasa? No, mañana tenemos que ensayar. Sí. La puta madre, no, ¿en serio? Sí, los dos somos muy así. Es verdad que él tiene... Hablando en serio, es un gran director. Él ya dirigió muchas obras. Todas las que yo estuve con él, él codirigió. Y aparte fue el director del Canasto, la primera obra que él dirigió completa con todos los chicos de redes. También, todas las anteriores. Exacto. Una semana. Siempre codirige el otro lado de la cama, ahora Tutsi, etc. Entonces yo ya estoy acostumbrada a verlo en ese rol. Pero es verdad que este fue un proyecto donde a mí nos dirigió desde el día uno durante 2 meses. Y también verlo a él en ese rol que le queda tan bien y tan cómodo.
y es tan preciso, tan detallista. Sí. Tan sensible también, porque obviamente no hay dudas de que es un comediante, taquillero, calle corriente, lo que quieras, pero es el ser más sensible que existe en la tierra, más amoroso. Una obra de amor es como la tiene muy clara y tenía todo él ya en su cabeza, en su corazón, de lo que quería mostrar y cómo quería que la gente se enamore de la pareja los primeros 10 minutos, después sufra con la pareja en el minuto tal, en el minuto... Claro, tiene timing. Perfecto. Es muy loco eso, ver el Nico entiende muy bien lo que el público va a buscar y eso es un herramienta es una herramienta esencial. Buena, pero si están llenando salas hace 12 años. Es una realidad. Que puede ser muy chicos, abierto. Se fueron, sí. Me acabo de acordar, se fueron todos juntos de vacaciones al sur. Sí. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se armó ese viaje? ¿Quién tuvo la idea? No, bueno, había un grupo grande que estaba armándose el año nuevo y nosotros también con Nico íbamos a estar, nos sumamos a último momento. Porque íbamos a estar también en año nuevo ahí en San Martín de los Andes y... Esa es Lali. Pues es Lali cortando una papa. ¿Una papa? ¿Está cortando en el piso? Es lo más normal del mundo, ver Lali cortando una papa, o sea... Una de las del grupo que es amiga nuestra, Morena, es del sur, entonces tenía la data de... De Meliquina, esa es mi perra. Sí. De Meliquina. ¿Es More López Blanco? Sí. No, More Fernández. More Fernández. Ahora, la veo a Lali, ¿ahí ustedes ya sabían que a ella le gustaba Pedro? No quieren hablar. No sabía. Pedro estaba del otro lado de la foto. Era el que sacaba la foto. Parece que sí. Yo te juro, no me acuerdo. ¿Estaba Pedro? No me acuerdo. Yo soy medio colgado con eso. Sí, les gusta vacacionar a ustedes juntos también. Saca, porque después le respondí. Ya está. No se cansan de estar siempre... Porque digo, a veces no, que tampoco también. Que estamos... cuando podemos hacemos asadito, así, pero no es que estamos todo el tiempo juntos. Sí, este viaje fue de los primeros que surgieron así en... En equipo veníamos de trabajar juntos, entonces también medio que se armó ahí. Claro. Estábamos terminando de filmar El fin del amor con Lali, bueno, con Cande y un par más. Y Jimé y Nico se sumaron al final. Y bueno, y ahí, unos días antes, Nico me habló de esta obra. Ah, mirá. O sea, que se cocinó todo ahí. Ahí seguimos hablando del tema. Yo no tenía mucha idea de qué iba porque cuando me pasó el texto, la obra todavía estaba como... Nico después la fue moldeando, la argentinizó. la adaptación de la obra. Sí, sí, le puso mucho de él. Chico, ¿está todo bien? Pero... En otras palabras, divino. Te hicieron caleta. Sí, la canción de Nico, está Andretta, Jime, vayan al teatro, entradas en Platea.net, el Teatro Metropolitan, yo voy mañana, no me importa a nadie, pero lo cuento. Vamos, pero los chicos son poco correctos. Sí, olvídate. Y este informe que tenemos, tal vez haga que se levanten y se vayan. Pero los podríamos atar, ¿qué te parece? Los atamos, pero mientras te mostramos el poco correcto. Mirá. Jimena Acardi, Andrés Gil, en vivo. Hola. Soy yo. Hola. Ciao a tutti, sono Andrés Gil. ¿Qué hace, boludo? Sono simpático, irresistible y talentuoso. El señor fue ganador del Bailando de Italia. Fue una locura, una locura. Estoy para volver mañana. Sí. Porque venía de ganar el Bailando Italiano. Sí, sí. A ver, yo me llamo María Jimena de los Milagros Acardi. Sí, María Jimena de los Milagros. Yo tengo un nombre muy largo. ¿Nos tomamos un vuelo? Pero... Que por favor hay que completar. Jimena no termina nunca. María Jimena de los Milagros Acardi. Es una cosa que... Nicolás Diego Vázquez. ¿Y con qué necesidad de decir mi nombre completo al aire, que es eterno? Pero yo desde que nací me dicen Magi. Un día dije, basta, a mí no me dicen más nadie Magi, yo soy Jimena, Jimena, Jimena. Sensibilidad pura. Cuando tenía 14 años, en el recital de Robbie Williams, me desmayé. Fuerte golpazo que te diste, golpe. ¿Y la quedé? Estoy desesperada por limpiar este piso. O sea, si me traen en este momento un lampazo... Ahí va. Ahí está. Antidelizante. Bueno, lo único que tienen que hacer, chicos, la verdad, se ponen botox, no se ponen hialurónico, no se ponen teta, no adelgazan, usan las canas. Algo tienen que dar por la vida esta y es ponerse un traje, che, qué tanto. Levanta térmica de 0 a 100. Gordos y con canas, divinos, hermosos y nadie les dice nada. Harta estoy de los hombres. Y es fabulosa, yo ya la vi 10 veces. Dura 58 minutos la hora, venís, te sentás, sentís muchas emociones, te vas más enamorado del amor que nunca y te vas enfrente a comer una pizza siendo muy feliz. Y todo lo que ven va a estar buenísimo, así que... Bueno, gracias. Ah.
cosa después. Gracias. Aparte es una horita, y después estás charlando la vida con terapia. Una hora me encanta. A mí también. Me salva la vida. A mí me salvó la vida. No. Y yo lo digo siempre porque a mí me parece clave como público saber que me siento una horita y ya cuando te empezás a embolar ya terminó. Sí, porque es una horita intensa, ¿eh? No, es una horita que... Es una montaña rusa de emociones. Hablando de emociones, tenemos la participación. Acaba de aparecer este mensaje. Mirá. Nico Vázquez tiene un mensaje para dar y quiero que lo escuchemos con mucha atención. A ver. Uy. A ver. Hola, Chinito. Hola, Pollo Hermoso. Hola a todas las chicas, a todo el equipo de Poco Correctos. Les quiero mandar un beso. Feliz que esté ahí, Jimé, junto a Andrés, divirtiéndose y contando, por lo que veo en este momento, anécdotas. Bueno, tengo millones, imagínense, 16 años juntos, nuestra vida es una anécdota. Pero una que me divierte mucho es cuando llegamos a 2018, bastante estresado, gira, 3 años dando vuelta, vamos, venimos, nos fuimos de vacaciones a un viaje muy esperado en Nueva Zelanda. Subimos al avión, hermoso todo. Había carteles por todos lados. Guarda con la miel, guarda con la miel, guarda con la miel, guarda con la miel. Contalo vos, hermosa, te amo, que lo vas a contar mejor. Y no te enojes, que hice justo el plano con... los amadones ahí. Me hizo grande. Te amo. Se conoce. Sí, sí. No te costaba nada. Bueno, pero tenía la luz, tenía la luz de Dios. Era la luz. No, no se dio una cara, parecía de 12 años. Sí, pará. No, pero es la luz, es la luz. No, hay que ir ahí. No, ¿sabes qué? Eso es la galería de casa y el techo es blanco y rebota. Yo también los estoy. Mañana va a ser una historia. Ahí, luz. ¿Qué pasó con la miel de Nueva Zelanda? No, es que esto es bárbaro porque que me pase a mí es lo terrible, que yo soy... lo más correcta, así, no como ustedes, sino al revés. No, no, que posible. También, estamos todo bien, viste, luna en Virgo, ascendente en Capricornio, todo. Bueno, viste, ya, sí, él, sí, ya sí. Lo sabe, pobrecito. Doy fe, doy fe. Como que intento no equivocarme en nada y siempre la correctita, la que hace todo bien. Y ese viaje, llegábamos a Nueva Zelanda, jóvenes, viste, que ya te vas de viaje con una mano atrás, una adelante, ya gastaste todo en los pasajes, hoteles, ya, viste, vas con la plata justa. Andar en bici. Claro. A caminar mucho. Y llegamos y, bueno, había carteles, viste, que te dicen, no puedes entrar con una banana, no puedes entrar con una manzana, no puedes entrar con miel. Volvé, volvé. No, la verdad, papá. Metí la banana igual, Ricardo. Y yo estaba en una época donde, digo, ay, llego y me voy a hacer un peeling con miel y azúcar. Típico. Si chicas me entienden. Entonces el frasquito ese que tenés, me guardé el frasquito de miel. Dije, ay, ahora llego al hotel, ping, listo, bajo, qué sé yo, al aeropuerto. Y paso ascensor y empiezo a ver que se me empieza a acercar policías de Nueva Zelanda. Wow, grandotes. No comprendo. Tipo los All Blacks, ¿no? Tipo All Blacks. Perro, ya cuando, viste, ya en el aeropuerto uno siempre está, aunque no traigas droga en la valija, estás asustado. Sí, está bien, yo no hice nada, pero me la pusieron cuando fui al baño. Ya estás aterrado, pase lo que pase. Que, miedo. Cosa que está mal y quiero hacer esta denuncia pública. ¿Y el perro te empezó a oler? Yo veía a los perros mal, los perros policías. El oso, ¿cómo se llama el osito que viene? ¿Qué pasa? Yo como si nada, paso la cartera, no sé qué, señorita. Bueno, paso. Abre la cartera. ¿Qué pasó? Nos agarran así directo, nos meten a un cuarto. ¡No! Yo literalmente digo, no sé, mi amor, yo no traje nada, no sé qué está pasando. No me contaste. No sé qué está pasando. Te dije que el pucho de droga, ¿no? Acabamos de llegar, no tengo ni idea, no sé qué pasó. Bueno, nos tuvieron no sé cuántas horas encerrados en un cuarto, qué sé yo, hasta que empezó a venir la policía y nos explican que yo tenía el tarrito del orto de miel. Que me lo acaban de dar en el avión con marca Nueva Zelanda. O sea, no, ni siquiera es un tarrito argentino, porque viajé en una empresa de Nueva Zelanda. Bueno, cuestión, una multa. No. Que no te puedo explicar, nos dolió. ¿Cobrar una multa? Pero no es culpa de la aerolínea. ¿Por qué? No, chicos, porque no puedes ingresar al país con miel. Están claros los carteles. Están claros los carteles. ¿Era así o era así? Así, la que te dan en el avión de desayuno. Pero no puedes entrar miel en ningún coso, no podés. Es un frasquito mini así, que era para hacerme un pili. ¿Pero por qué no se puede entrar con miel? Preguntale a ellos, no sé. Por un tema de contaminación o algo, un tema bromatológico. ¿Lloré? No lloré porque no lloro con nada, ni con perros, ni con policías, pero me quería morir realmente. Nos dolió muchísimo. Es que si no pagabas, no entrabas al país. Ah, no. Tuvimos que pagar una fortuna de multa. Esa excursión que no querías hacer porque era cara, sí, la pagaste de una. Y aparte, muy maltratados. Como tipo, no, la miel. Yo como, bueno, chicos, es miel. ¿Y la miel te la fuiste a llevar? No, te la tiran a los ojos. Se te nota por el pilín de nato. Bueno, a ver. Horrible. Si van a Nueva Zelanda, ya saben. No entren con miel. Antes de los regalos, Jime y Andrés, que están acá, obviamente, hacen En Otras Palabras. Es una historia de amor. Che, vayan a ver esa historia de amor. Ay, sí. Estrenaron hace muy poco, pero están de qué día no, qué no, día. No, pará. Estamos viernes, sábado y domingo. Estrenamos el viernes pasado, pero ya están literalmente agotándose las entradas y no lo podemos creer. De verdad, es hermoso. Está superando todas las expectativas. La crítica es increíble. La gente sale emocionada. Los mensajes que recibimos son de otro planeta y de verdad los invitamos porque
que es de los trabajos más hermosos que he hecho en mi vida. Esperen porque está llegando más información. Uy, no, no, estoy haciendo más? Contacto ¿qué pasó? Con mis antenitas de Vinín. ¿Pinín era? ¿Cuál era? La de... La de Chapulín Colorado. Ah, mira. Porque al parecer ha llegado otro mensaje. Uy, ¿otro? Yo lo veía que Andrés decía... Zafé. ¿Será Brasil? Mandó Nico, cante por ahí, ni estaba en otra, ¿qué le voy a mandar? Creo que sobre la hora, el minuto 95. Está llegando en este preciso momento, para mí que le dio culpa, debe estar, debe ser un mensaje fresco. A ver. Fresco. ¿Esto está pasando en vivo? Hola, mi amor, bueno, te estoy viendo en este momento, me colgué en hacer el video. Se colgó. Espero que lleguen a pasarlo. Quería contar una anécdota que tiene que ver con la cotidianidad en la que vivimos, que somos dos actores. Y bueno, cuando uno está por estrenar una obra, se vuelve un poco una persona loca que va gritando palabras, frases, diálogos por toda la casa. La obra es un poco fuerte y yo escuchaba voces ahí gritando cosas fuertísimas. Y bueno, me gustaría que cuentes un poco más sobre esa anécdota. Les mando un beso grande, Chino, Pollo y todos ahí. Gracias, ¿qué pasó? ¿Lo que hiciste? Bueno, no, la obra es fuerte y hay momentos de monólogos donde yo, bueno, sin spoilear demasiado, un poco empiezo a alucinar ciertas cosas, entonces yo iba por la casa diciendo la letra. Un momento Cande la veo que se asoma y dice, amor, ¿todo bien? Yo estaba pidiendo ayuda solo por los pasillos. ¡Ah, claro! ¡Ayuda! Y bueno, y eso es una buena señal porque significa que me estaba creciendo. Bien, 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 bien. Te cuidó con la anécdota. Mirá lo que tenemos, Chino, vamos de uno, por tenemos favor. Exactamente, no. Jimena Cardi, actriz revelación del streaming. Uy. Te lo decimos en otras palabras, hace todo bien. No, mirá lo que no, es esto. Y acá tenemos a Andrés Gil. Mirá. También, para que no le un jocara de acá. El único que te habla, en otras palabras, ahí está Andrés, está impecable, está divino. No pongas un muñequito de mí. Sí, tuyo. Gracias. Lo pones y con el mismo jean. Lo pones en el camarín y la obra funciona bárbaro. Mirá qué ceja que tengo. Gracias. Espectacular, mejor. Hermoso. Gracias por el espacio para hablar de nuestro trabajo. Gracias. Te esperamos mañana. Mañana voy con Tefi porque me cambiaste la fecha y ver el lunes y fue el viernes. ¿Por qué? Charla de mujeres, che. Dije, el lunes voy al teatro. Y Tefi me dijo, no, ya hablé con Jim el viernes. Bueno, vale, perfecto. Una cosa así. Sí, los primeríamos. Ok, estamos bien. Mañana voy a estar ahí, obviamente, pero confío siempre en todo lo que hacen todos ustedes. Bueno, a todos.